emocionado que estoy por tu culpa, porque estás acá presente y yo sé que más de uno va a estar identificado como yo. Gracias por venir, Cata. Gracias, loco. No, gracias a vos, gracias a vos, Pichi. Para eso estamos los amigos. Sí, así para ayudarnos. Bueno, de entrada, loco, acá vamos a empezar ya una picadita. Bueno, sí. Me voy ya junto a vos. ¿Será? Sí, voy ya estira. Sí, ya, ¿cuándo se voy? A las 6 ya llegué acá. Ya. Pero lo bueno es que yo hago el asado, pues los perros siempre me trozan todo. Eso decía que yo no hacía el asado que otro hacía. No, pero vamos a probar. Y después vamos a calificar. ¿Qué te parece? Por favor, la calificame a vos también. ¿Será? No, pues la pasada vino Romerito y me calificó 11 de 10. Ah, no, buen punto. Exageré un poquito. Pues. ¿Cómo anda, Cata? Bien, papá. Gracias a Dios, todo bien. Y un gusto de estar nuevamente contigo y participar en tu qué programa. Buena onda, ¿sabes? Bueno, que Cata, ¿en qué año arranca Catalino Rivarola en el fútbol? Tipo, esa es la escuelita de fútbol que vos te ibas. ¿Te acordás todavía? ¿O cómo fue? ¿O quién lo que te tiró ahí? Y yo, en Mariano Roque Alonso, un club 29 llamaron. O sea. ¿29? ¿San Blas? No, Roque Alonso. Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. Bueno, ahí empecé a los 15 años, yo ya voy. ¿Ese no estaba hacia el aeropuerto? En primera. Sí, hacia el puerto. ¿Hacia el aeropuerto? No, Puerto. Hacia el puerto que estaba. Puerto de... Cacupemí. Sí, exacto. Esos lugares Cacupemí, San José, hacia Ceballos. Hasta hoy era el club. Yo jugué contra ellos. Yo marqué un gol. ¿Contra 29? Sí. Yo jugaba. Creo que se ríe de ustedes. Esto no me quedó. Yo jugaba. De la cual está de rey, pero. ¿Sabes dónde yo jugaba? Y me vas a decir, sí, es cierto. El más grande Mariano Roque Alonso. 29. ¿De esta, dónde? Más grande de club es el. Macá. No, es por Macá, no. Es por Macá participa también. Ese me golpeó todo. No juega. Yo me golpeó todo el número 9. Ese, o sea. Por venir. Sí, por venir a Arecayaco, no. Arecayaco, sí. Exactamente. Sí. Yo, ¿en serio? ¿Sabes quién fue mi técnico? Pechito, no, ¿eh? Pechito Franco, no. No. Porque Pechito vive ahí al lado nomás de la cancha de... Aveiro. Patricio Aveiro. El profe Patricio Aveiro. Y vos sabés que Aveiro era que no me quería ya. A mí sí me quería. Titular, número 5. Y no sé qué hiciste, pues... De la cual creo que ya se embore. Animo que le hay nada. No, sí, Patricio, le conozco. Le conozco, sí. ¿No te estúpido? No, hombre, Rubio Ñubio. Yo tengo tu pase... Yo no sabía, en serio, no sabía que jugaba. Yo jugué ahí en Porvenir. Ahí está. Por venir, 9 de junio, Mariano Roque Alonso. Sí, sí, sí. Los clubes más. Clásico con Primavera. De Primavera. Ahí al lado nomás lo es. Y sí, ahí era. Pure, mire, para que ustedes aprendan de fútbol. De Cata, ¿en 29 empezaste? 29 debuté a los 15 años, a los 19. En Olimpia era que yo me fui primero a una prueba. Yo tenía un primo que era muy amigo de Rogelio Delgado, el gran Rogelio Delgado. Y ahí mi primo me llevó un día y me dice, le dice a él, vamos a probarle en Olimpia. ¿Qué puesto juega? Le dice Rogelio. Central. Ah, no. Hace que era otra inauguración. Me acuerdo muy bien. Y me fui, casi yo me quedé en Olimpia, probé todo. ¿En serio? Y después se cambió el técnico, me fui ya para atrás, arreglamos todo con Olimpia. Y ahí apareció un técnico, después salió y vino otro. Y después entrenamos, hicimos un día un fútbol. Y ahí el técnico nuevo me miró así y dijo, no, pero me puse a tronco en el botay. Te juro, así me dijo. ¿De tabú? Y nos fuimos re con papá, eran 16, 18 años voy a tener. Lloré, nos fuimos re. ¿Qué te dijo tu papá ahí? No, tranquilo, dijo, ni. Papá era positivo, ya. Ni planteo guata eso. Así, desmotivado otra vez, y así me pasé. Yo ya no quiero jugar más, hasta estudiar, hacer otra cosa, no sé. Papá, no, tranquilo, ya, tranquilo. Me mandó, hasta se agradece, dice papá. Así es, me dijo. ¿En serio? Después de Fiorra en Roque, jugué en la selección. Cuando en la época había, ¿te acordás de Interliga? Sí. Hoy día ya no hay más. Y ahí jugué en Roque Alonso, no eliminó. Y Limpio me llevó como refuerzo. ¿En serio? ¿Te llevó a la selección de Limpio? Ahí participamos en el estadio. Ahí me vio Nino Arrua en el 85. 86. Ahí me vio Arrua y ahí nomás lo ya cerramos. Este es ella ya.
El gerente era en la época Odone. Se fue llegando en el vestuario y me miró así. Le voy a hacer el acerro, que yo era cerrita de... De cuna, de la cuna, ¿verdad? No, de la Olimpita, mire. No, tranquilo. No, nadie perfecto, nadie perfecto. Y ahí, le voy a hacer el acerro, y claro que sí. Me fui, ya lloré, pero de alegría. Antes de irme en Olimpia lloré por... Porque te rechazaron y... Y después lloré de alegría. Y ahí sí ya se dio, ¿verdad? ¡Qué me jugaré esa! ¡El de... domingo! Si lloraron, llegué a 12 latas, madre. Ahí me presenté. Ahí me presenté el martes. Y ahí arreglamos todo. Y ahí me quedé. Así empecé. Mira un poco. Y fue así rápido y nada. Y debuté contra Olimpia. ¡Encima! Cuando eso era que vino el Lobo de Arte. El Lobo de Arte, sí, señor. Mi papá siempre se acuerda del Lobo de Arte. Y yo tenía que marcarle a él. ¿De tu era? No, la prensa de todo lo de arte. Me voy con mi ta. Y yo tenía 20 años, 19, pues 20 años, pues en la época. Y ahí, comentarios así. Ahí nada. No pasaba. Serán garapu y boicena, bueno. Pero, ¿qué tal el debut? Bien. No, bien, bien. Perdimos, pero bien. Y gracias a Dios en la época me fue bien ese partido. Ahí ya arranqué. Y ya te fuiste. Y fútbol es así. Vos tenés, cuando arrancás, te vas y ahí ya todo es más fácil. Para arrancar lo que cuesta. ¿Verdad? Y después mantener. Y mantener. Mantener claro, el ritmo, no, ¿verdad? Ese es el primo. Y así fue. Después Cerro del 86 hasta el 90, del 90 al 94 en Talleres en Córdoba. ¿Te fuiste? Sí. 4 años en Argentina y 5 años en Brasil. ¿Qué? Ahí ya pasaste Gremio, Palmeira. No, hay Gremio, Palmeira. Y así empecé, Cerro, después apareció la selección. ¿Cuándo te llaman a la selección? Yo la primera Copa, yo participé en la Copa América de Brasil. Enseguida lo eliminamos. Los yuyes. Pobrecito. O sea. Cuando vos estás en la selección, eso es lo que es bueno en la selección. Cuando uno es jugador de selección, ya tienes más posibilidades, de, inclusive en cotización también. Es mucho más, claro que sí, jugador de selección y todo eso. Y si estás participando en competiciones mejor como esa, todavía, es mejor otra mejor. Vez, ¿verdad? ¿Y en Brasil te fuiste qué año? Brasil me fui en el 94, 95. ¿Primero Gremio? Y ese Gremio, ese año salimos campeón Libertadores con Gremio. ¿De qué tal eso? Locura, ¿verdad? Impresionante. Final jugamos ahí en... Primero en nuestra cancha ganamos y después fuimos a Colombia, Nacional. Ah, en el Estadio Nacional. Colombia sí. En el 95. Colombia en la época estaba mal ya por el tema de ese Pablo Escobar y todas esas cosas. Yo me acuerdo de donde iban los colectivos y policía al lado arriba, helicóptero. Legal. Este Miguel Rajabio me dejó pensando. Es que ya estaba ahí. No, en serio. ¿Y después, ¿no? Y salimos campeones ahí. Entramos en la cancha de Nacional, vos mirabas ahí, todito verde. ¿Viste que la camiseta de ellos son verdes? Impresionante, ¿verdad? Y después la llegada en Porto Alegre, ¿sí? El intendente del gobernador, intendente sería, declaró los 2 días de agremio. Cuando llegamos en el aeropuerto de allá, Porto Alegre, 20.000 personas, cerraron todo. ¿Quién estaba con vos en Porto Alegre cuando eso? Chiqui. Chiqui. Mi compadre. ¿Él es tu compadre? Compadre, hermano, amigo, ole. Decirle a Chiqui, vení acá, papá, parrilla. Chiqui, te cobraje, pues voy a entender. Tranquilo. Bueno, salud. 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 Mira, este es mi... Mira, este es lo que yo siempre tomo. Mira, Santa Elena. Santa Elena. Bien ahí, aguante Santa Elena. Entonces, ¿qué? Pucha, la Libertadores es uno de los torneos importantes para un jugador. Importante para un jugador. Claro. Y a mí me tocó Gremio campeón 95 y Palmeiras 99. Doble. Sí, con el mismo técnico, Filipão. Ah, con Filipão. Filipão, entonces te quería ir. Sí, ahora lo voy a visitar. Justamente nos invitó para ir.
Él es el director de Atlético Paranaense ahora. Yajana. Yajana. Yo llevo el vino. ¿Eh? O sea, hasta las dos. Hay un cine donde van a estar ahí. Sí, y ese proyecto que tenemos con mi hijo. Ah, eso está bueno. Eso está bueno. ¿Y tu hijo jugaba? Sí, el otro sí. Tengo el menor que está jugando. El otro está sí. Jugando. El otro cuando tenía 18 años se lesionó el ligamento. Mm. Y ahí no quería hacer más nada, ¿no? Que largué, estudió y ahí está en la empresa. Ah, mira, oh, qué bueno. Pues está bien, que está metiéndole igual siempre en el rubro del fútbol. Y ahora empezamos, ¿verdad? Porque le gusta, sabe, entiende. Claro, está ahí. Después te tiene que gustar también, como cualquier profesión. A mí me gusta el asado. Hacer el asado pan mandi. Oh, mira, ahí la. A la Shea, a la Johnson. Mira, nada, metele papá, metele el chori, la morcilla de chordi. Picante de ahí atrás. No, eso cuento. Este pancito. Ya probaste el pancito. O vos tenés prohibido pancito. Hoy he permitido viernes. No, este no es pan. Este es baguette. Baguette tiene más relleno. ¿Viste? Sentilo ya ahí. Cata, ¿cuál es el momento que vos dijiste así? Uno fue en Gremio, donde te consagraste campeón, y en Palmeiras también, ¿verdad? Esa etapa fue uno de los mejores momentos tuyos. ¿Qué vos decís? Yo creo, en cuanto a clubes, sí. Porque en Gremio, en 4 o 5 temporadas, conseguimos ganar 10 títulos, ¿verdad? ¡Hija! Hay Libertadores, Brasilero, Copa Brasil, Recopa. Sí, el Brasileirão. Vicecampeón del mundo, Brasileirão. Esa época era reventó Gremio. En cuanto a clubes, ahí fue mi mejor momento. Y después la selección, la eliminatoria. La eliminatoria de Francia, ¿verdad? ¿Qué partidos eran eso? ¿Cómo se defendía la localía? Y nosotros casi todos los partidos acá no perdíamos de local, ¿verdad? Por eso. Eso tenía el apoyo de la gente, de los dirigentes. Era otro tiempo. Pero influye mucho, ¿verdad? El apoyo de la gente. Por supuesto. Hay que alentar a la selección, caramba. Pues los perros a veces le encanta trozar. Ahora que están las redes sociales, los perros pues le encanta trozarle a un jugador, al equipo. Es fácil, pues. Gratis puede escribir. Hoy día, ahora más otra vez, ¿verdad? Antes salían los diarios, nomás en mi época. Sí, no había, se escuchaba comentarios de barrio. No había muchas cornetas y eso para. Por suerte, ¿verdad? Pero ahora las redes sociales también está ahí presente para. Los perros usan como para trozarle en vez de apoyar. Aunque uno le va mal, porque el jugador no entra a la cancha a perder. Ningún jugador entra a perder. Nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Y en esa eliminatoria, como te está diciendo la localía, como era fundamental quedarse con los puntos, aunque sea uno en casa, ¿verdad? El empate no podía pasar, ¿verdad? ¿Era el empate o ganar? Y sí, en la época teníamos mucho apoyo de la gente. Luego, yo me acuerdo cuando entrábamos en San Bernardino y desde que salíamos, la gente salía todo en la calle con sus banderas. Ah, en San Bernardino era su Areguabo venía y la gente todo en la impresionante. Cadena era. Y ahí vos decís, ¿y cómo le ha defraudado esta gente? Ahí te olvidas de muchas cosas, del dinero. Ahí pues sale el corazón ya, o sea, ¿entendés? O sea, de todo pasé, la señora, eso así cuando pasaba, ¿verdad? Pero pasó, amigo, ya es cierto. Y todo sí o sí. Pero desde que llegamos acá al mercado, así que ni... Es impresionante. Pero es, tío, esa época fue apoyo de mucha gente, los dirigentes, la gente, los jugadores. Teníamos también un plantel. Era un plantel también lindo, ¿verdad? Y uno fallaba y los perros te decían. Te hacían sentir. En la época había muchos caudillos. Chilavera era el capitán, pero ahí le tenía a Colorado. Que era como... Y claro, le tenía a Chiqui, Colorado, Chito, Toro, Cardoso. El Pepe. Y había 5, 6, 7 tipos que siempre manejaba. Pero movía la masa. Yo veo hoy que en la selección no tenemos ese... Un líder. ¿Puede ser un líder la palabra? O... Y líder, sí. O sea, siempre se nombra un capitán, pero tiene que haber otro más. Siempre que esté ahí moviendo, ¿verdad? Y sí. El famoso le pincha. Le pincha para que... Y sí. Y muchas veces no se habla, no sé, es diferente, pues, digo,
nosotros sentíamos más ese amor, ese color de la camiseta, de la gente. Jugábamos, pensábamos más por la camiseta. Pero hoy cambió muchas cosas. Y antes era más rústico también, ¿verdad? Pero era diferente. Pero por eso también está el sentimiento, ¿verdad? No había algunos valores que ahora, ¿cómo se dice? O algunas comodidades, comparando con esa época, obviamente. No, nada. Hoy día vos tenés para recuperarte en un día. 12 días, sí, 2 días. Jugaba un partido antes y 3 días, eso estaba todavía en la cama, bro, sí, para recuperarte. Antes ladrillo jacú allá, te jacú, te agarra eso. Fomento, en jacú siempre ladrillo y ponía acá. Sí o sí, sí, te ladrillo jacú. Sí, mucho, mucho. ¿En serio? Sí, mucho. Bueno, ya, por la... No, y por el kinesiólogo allá. Y yo me acuerdo hasta lesionado y todo, yo venía acá, bro. Ya jugó a Brasil. Para mí es la selección lo máximo. Me tocó jugar en Gremio, para mí, en cuanto a club, es lo mejor momento de mi carrera, ¿verdad? Pero selección es único, no hay otro mejor. Para mí, ¿verdad? Y para todas debe ser, ¿verdad? Me deseo lesionante, ¿verdad? Yo decía, una vez me agarré y todo, igual no me vine así. ¿Y entraste igual así, ¿verdad? Entré así, ¿no? No hay por nada, todo eso. ¿Y bola era? Sí, me dolía para aguantar eso. ¿Qué partido? ¿Contra quién era? ¿No sabes? El médico era Benítez Musa. ¿Benítez Musa? Benítez Musa. Sí, sí, sí. Saludos a Benítez Musa. Una vez me dijo, ¿de forma catástrofe? Y él sabe que yo entré lesionado. ¿Te pilló? Y así hice el gol contra Chile. Amo, ¡el famoso gol! Amo, de cuartera, ¿ve? ¿Y qué? Esa famosa cuartera que apretaba ahí. Y entró real. Y pues con esa pierna pateaste, no, con la otra. Contra Uruguay también me corté acá. Vos nomás acá me mandan los hijos. No, more, no, acá me corté. No, more, vos me corté tipo, todo. Se abrió a 7, se abrió. Primer tiempo. Salía. ¿Qué es ese botín? ¿Con no, un botín también? El botín. Agarré el. Me caí el Colorado junto y tenía aluminio en su botín y me cortó acá. Ah, ¿el Colorado lo te cortó? Porque me caí encima de su botín. De tabla. Una jugada así. Es de área. Que siempre después el primer tiempo. Terminó y no tenés salida, y doctor, no, en juicio, doctor. Ahí mismo. Ahí esté. ¿Sin anestesia? No sé si anestesia. Un chavo de calle, ¿verdad? Le metí ahí, entró así, y terminé el partido así. De taro, o sea. Qué no, loco. De las selecciones, ¿no? Ahora también. No hay cuadrino y estaba ya. Socorro mayor. Fue de otro tiempo, doctor. ¿No? Cambió mucho, pues. Otro gladiador era. Era otra pelea. Pero tenemos muy buenos jugadores. ¿Verdad? Muchísimos jugadores, ¿no? Yo creo que hay que organizar mejor las cosas y darle más tiempo a los técnicos. Y ojalá que sea paraguayo, Raúl. ¿Vos crees que sea paraguayo? Toda la vida. ¿Alguno acá, que tenés así? Acá lastimosamente a los paraguayos. Por eso yo no me entró en la cabeza para estudiar. Busca oportunidad, vos fíjate nomás. La mayoría de los jugadores son técnicos, pero no trabajan. Tienen que buscar otra cosa otra vez para... Y la mayoría. Toditos quieren esa oportunidad, ¿verdad? No tienen. No le dan los clubes, yo no sé. Después traen de otro lado y cosas así, ¿verdad? Claro, es lo como... que siempre hablamos. ¿Cuántos técnicos recibidos hay en jugadores? Y no ejercen. La mayoría. ¿No hay? La mayoría son. Y sí, pero vos tenés que buscar otro laburo otra vez para sustentar tu familia. Porque no tenés oportunidad. Ni la inferior. Y lastimosamente así. Lastimosamente es así, realmente. Qué loco. Y triste, porque uno se sacrifica. Se sacrificó. Y mucho. Y llega el momento donde te dejas y quieres ejercer esa profesión y no tenés oportunidad. Vos fíjate en Brasil y eso. Brasil se le da, vos. Prioridades. Y vos pensás en Brasil, ¿cuántos técnicos extranjeros hay? No, hay lo que así. Palmeira. Pues, Atlético. 4. Pero en Brasil hay 50 clubes ahí. Sí. O más.
50 son para las inferiores y todo eso. Y Argentina. Ah, no. ¿Cuánto extranjero tiene? No, entrenador. Son más. Buscan su identidad. Y entre ellos nomás. Así. Pero ellos le dan posibilidad. Acá ni te dan. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, hay que seguir adelante igual, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Sigue rodando la pelota. ¡Salud, loco! El que hueve y poti. Bueno, me voy. ¿Carnecita? Ahí va, pichesa. Este es una... ¿Por qué tardó? No tardó, co. Este es la... ¿Tardaste? ¿Y ese? Tapa cuadril. Ella tapó y fue favorito. De frío. Tardaste y me arruiné. Tira, co. Nadie tiene el tiempo para trozarme, será. Oye, ma. Yo no te lo he dicho. Se nos ha probado, de frío, Chordi. Nuestra tapa cuadril premium. Especial para Catalino Rivarola. Sí. De... O bebé, oigo, ¿puedes puntuarme ya o todavía no? O después al final nomás. Al final. Bueno, está bien ya. Al final, vos callado. Calladito. Yo estaba hoy. Y de, ¿vos jugaste contra el Ajax? ¿Qué? Puba. Pero te echaron, ¿verdad? Añemos de mí, ya, ¿no? Pero mal fue el chavo, ¿verdad? Y el árbitro me echó por, ¿viste cuando eso se hizo por el? Antes pasaba por video ahí en el estadio. Legal. Tipo bar, pero. ¿Sí? Era repetición del estadio. Exactamente. Ñara, y sí, ya terminó la jugada, empezó y ahí él miró arriba y vio. Y paró otra vez. Y ahí me vino. Pero eso es antirreglamentario. Y sí, pero. ¿A quién le va a reclamar? ¡Dera! Allá, o sea, juegan niveles de Ajax. ¡Ay, chao! ¿Contra quién jugaste? Contra Ajax. Equipazo. ¿En serio? Sí. ¿Quién es el técnico de Ajax? Ese, el rubio ese. ¿Van Gaal? Sí. ¿Qué copa era ese? ¿Qué final era? Ese final intercontinental era. La intercontinental estaba jugando contra Ajax en Japón. El famoso, hasta Japón no paramos, decían todos. Hasta Japón no paramos. Famoso era ese. Pero aquí paso, allá. Ronald el y Pinocho, Fran de Boer. Van der Sar, estaba Patrick Kluivert, delantero. Tú sabes, así yo le miraba. ¿Vos le marcaste? Negro. Feroz. ¿Vos le marcaste a ese? Sí. Animal. ¿Cómo jugué en Topitay? Después están los hermanos Fran de Boer. Fran y Ronald de Boer. Tenían como 8 de la selección de Holanda, eran titulares de ayer. ¿En serio? De base, sí. Y perdimos los penales. Y los dos mejores penaleros, Chiqui y Diño, se llevaron un volante. Y así, ¿verdad? ¿Qué pasó con Chiqui? Viste que ese partido terminó los penales. Y Chiqui, nuestro penalero, erró. Y otro Diño. Los dos mejores penaleros de nuestro equipo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Los penales son... Penales, hay una parte de suerte, ¿verdad? Destino, y suerte. Perdimos. Partidazo fue ese. Partidazo, lindo partido. De, ¿a quién le trozaste para que le eches? Para que te echaron así. Dice que te echaron. Preguntame a quién no le trocé. No, la gente me consideraría que yo trozo. ¡Bole, claro que sí trozaba! No, ego tanto así, yo entraba fuerte nomás. ¡Claro que sí! Vos no. Así, la pelota o jugador era, uno de los dos tenía no, tocar. Entraba bien, entraba fuerte, pero no. No, en ese entraste los dos. No, y también ese trozaste. Una pierna se fue, a ese se fue una pierna al jugador y el otro la pelota. ¿Pero cuál llegaste primero? Jugador, ¿dónde no vas a ir? Encarnación Pesca. Ya tengo permiso para ir a pescar con los muchachos. En Encarnación Pesca, encontrás todo. Menos el permiso. Te voy a hacer la pregunta de Encarnación Pesca. Encarnación Pesca, ¿me gusta ir a pescar? ¿Solo de pescar? Sí, me gusta. ¿En serio? ¿Dónde pescar suele ir a veces? Acá, Recutacuá. Ah, en el río, ¿en serio?
Ese es profundo, ese es puro. Ese es Mario Cotabayeco, no sé, me gusta. ¿En serio? Me encanta, sí. ¿No te vas hacia Olivares? No, hacia, más hacia acá, hacia... Más hacia acá, hacia Recutacuá. Hacia Mandubirán, Recutacuá, esos lugares. Ah, mi amor, qué purete. Bueno, Encarnación Beca es un lugar donde si te falta algo, vos contactás con ellos y te van a hacer llegar. Donde estés. Ellos están en su base en Encarnación, pero te llega donde vos estés. Y ahí te tienen todo para los pescadores. Sí, purete. Qué bueno. La pregunta de Encarnación Pesca, ¿quién fue el más pescamboy que marcaste? Pero pescamboy, ese sin idea. De un otro lado, le decía. Que así que era más hincha bola, ¿sí? Sí, sí, lo que... El que estaba ahí rompiendo pescamboy, rompiendo las bolas ahí en tu área. Y siempre hay, en Brasil, por ejemplo, había... En la época, ¿verdad? Que no era tan rápido, así fue hincha bola, era Romario. Yo le llegué a marcarle a Romario, Bebeto. ¿En serio? ¿Y Romario así no era? No, así le miraba. Yo te metía, le dejaba así, chao. ¿En serio? ¿Rápido, era? Rápido. Y después hay varios ahí que... Pero Romario puede ser uno así de lo más hincha bola, ¿verdad? Hincha bola. Uno tenés que dejarle, si se da vuelta ya, andar nomás a buscar el arco, la pelota. Ahí entre las redes, sí. De tabuza. No, sabía eso cortito y sabía hacer. En espacio reducido, ese sí. Salía. Y después estaba un Euler también, que era de Palmeira. Yo estaba cuando en Gremio todavía. Ese era también chavo. Demasiado rápido era. ¿En serio? Volaba. No, la mañana de hecho, ya te pasaba. Y ese pata únicamente tenía que buscarlo. Ya Rambo, pelota, ve y ahí nunca me respiraba en la chava. Y es la única forma para agarrarle, bro. Y sí, como contó Chito. Chito contaba que le marcaba a Palermo. Y venía al centro y Palermo dice que le ganaba sí o sí. Pero él agarraba y le cabeceaba en su cabeza. Y Palermo le dijo, no me cabece más. No sé. Ya como era, imagina, vía y su... La gran Mike Tyson. De esta, Cata, quiero volver a ese tema del 98 cuando fueron al Mundial ahí. En esa época se clasificó tranquilamente dentro de todo, ¿verdad? Se le llamó en el último partido contra Venezuela. ¿A quién? Al Tanque. Al Tanque Torres. Tanque Torres. ¿Te acuerdas? ¿Qué le llamó? Le convocaron. Ese fue la eliminatoria. La eliminatoria, sí, no sé, para Francia. Se lesionó, parece. Y metió el gol. Y siento que Marc Carpegiani le dijo, vos tenés que entrar y me tenés que hacer un gol. Y yo, ¡ay, qué bebé! Carpegiani no le quería. ¡No! Dirás. ¿Qué tal Carpegiani? Pero era especial. Y así el técnico de esa época. No, buen técnico. No, pero yo digo así. Buen técnico y no me hizo nomás jugar en el Mundial. Pero son cosas que pasan. Yo jugué toda la eliminatoria, me fui allá. En ningún partido me tocó jugar. ¿En serio? Pero buen técnico. Capo, ¿verdad? Un capo. ¿Quién entró en Mebo ahí? ¿Chito? Pedro. Sarabia. Pedro Sarabia. Sarabia. Bueno, pues tranquilo, Pedro Capé también. Sí, Capé. Pero siempre apoyando también ahí, ¿verdad? En ese... Claro, no, sí. Al principio yo iba a venir, yo no quería saber nada. ¿En serio? ¿Te molestó así? Sí, me enojé con Carpegiani. Pero ya sabía que no iba a jugar ni un partido o porque iba pasando las cosas. Y vos, uno se da cuenta en los entrenamientos, ¿verdad? Si no te ponen el equipo, es porque... Ya, ya pillamos a la gente. Ya pillábamos. Toma agua nomás mientras. Y yo un día ya no aguanté más. Está bien, si un técnico te dice, bueno, yo le voy a colocar a fulano, soltaba por el motivo, porque me diga por lo menos. Sobre todo porque yo jugué toda la eliminatoria. Yo no iba a agarrar mal si me hice bien. Me volví a sacar y no hay problema. Yo me enojé porque no me explicaba cuál era la razón y tal, tal. Sencillo que te llame y listo, pa. Y yo casi vine y me atacaron todos los morros. Yo ya agarré todas mis cosas ya. Legal. Agarré un vuelo. Ahí me dijeron, no, aquí lombo, que estamos bien, que esto, aquello. Y ahí me tranquilicé otra vez. Me quedé. Hablaron ahí los muchachos, ahí. Sí, ahí me quedé otra vez.
Pero son cosas del momento, calentura, acure. Normal, güey. Pero ese grupo hay que felicitarle también. Un grupazo, de verdad. Grupazo. Y todos estaban en su momento. Justito, todito estaban en su momento, ¿verdad? Mayoría. Vos a veces te sentás ahí y pensás así, qué buenos momentos pasaron. Así, viste, en el momento sí, no te das cuenta, sí. ¿Verdad? Yo algunas veces me siento y hablo, mi hijo eso me pregunta. ¿Cómo fue? ¿Sí? Siempre hablamos. ¿Y solés ver algún partido? ¿Solés mirar así, ahora que está en todos los partidos casi, ¿verdad? Siempre, pero sí. No, pero los partidos tuyos. ¿Alguno así recuerdo? Poco, tengo algunos recuerdos, algunas cosas en casa. ¿Te lleva? La gente lo que más lleva en cuenta es ese contra Chile. ¿Tu gol? Ese de zurda. Sí, la de palo. La pelo de intentar talla parte de esa. Sí, apenas chutan de derecha, es muy bien de zurda. Y de zurda era que metí, güey. Sí, la de palo. Apenas chutan de derecha, es muy bien de zurda. Se quedó ahí picando y ahí. Y mañana y tal. No, hombre, son los peores. Ya usé un rabo. No, ya aguanté un rabo. Salud, salud, cata. Nosotros tenemos un lugar donde, que se llama Central Shop, donde encontrás todo. Mira, mira, mi equipo. ¿Vos qué estilo de música solés escuchar? Cantamos mi equipo. De estilo y cuadrillo, de mi... Un bronco, madre. Polca Porán. Una polquita. Quemil, Odilio. Cachaca un poquito. ¿Verdad? Cumbia. Brasilero, ahí es como brasilero. ¿En serio? Sí. Comí de mucho, ahí es la cultura de ellos, ¿verdad? Sí, a mí me gusta mucho. ¿Hay diferencia de... Palmeira, dónde está? ¿En qué ciudad? São Paulo. Ah, hay re diferencia ahí con Gremio, que está allá en Porto Alegre, ¿verdad? En Porto Alegre. Pero CC, esos son de Goiás. De Goiás, sí, pero yo digo la estar en São Paulo y estar en Porto Alegre. Alegre es totalmente diferente. Totalmente. São Paulo no es un lugar para... Bueno, hay lugares para vivir, pero es muy así la gente. Es muy acelerado todo, ¿verdad? Pero allá es... Impresionante la gente allá. Allá en los gauchos. Porto Alegre ya es más tranquila, así gente. Son diferentes luego. Los gauchos son más tranquilos, más calmos. Sí. Como la cimarrón. Lo de São Paulo es cimarrón. Yo ahora recoge si la cimarrón. ¿El recoge la cimarrón? De tabla. Y le clava siempre ahí con la... Así bien purete. Sí, sí. Tengo todo. ¿Viste? Tiene la ¿Tiene su forma de preparar. ¿Su ceremonia tiene? Tiene una cosita así. Sí. Que su hierba tiene que poner así. Traerlo un coso. Y tiene... Tapado, diferente su hierba. Más verde. Sí, verde. Fosforescente. Es de la... El purete. Durante mi hijo ¿verdad? Casi esa. No. El tema de la... De jugar ahí en esos lugares, luego te da otra categoría, va aprendiendo siempre. Brasil ya se maneja diferente. Pues fíjate nomás que yo, cualquier jugador, el jugador de Gremio, se va y ellos tienen un lugar para vos. No paga entrada, no. ¡Vota ahora! Voy a comunicar, quiero ver el partido. Bueno, anda a tal guardia, a tal lugar. Hace eso, yupi. ¿Ahora? Te lleva, sí, hasta ahora. Yo me voy en el estadio de Gremio. ¿Eh? Ahí aviso que quieres la cancha. Ahí te espera un guardia, te lleva, ya tienes tu asiento. Otra cosa. A mí me gustaría eso que hagan. Acá. Por lo menos lo es de selección. Tiene que haber un sector no especial. No cuesta nada en el defensor, es que coloque un lugar nomás. Un sector así. Un sector y la gente que quiere. Ni 100 personas con la... Y ponían a 200, 300, oye. Que se vaya con su acompañante. Que ponga un lugar ahí, ahí se encuentra la gente, los jugadores que conversan ahí, ven los partidos. Sí. O que le dé un carnet, no sé. ¿Verdad? Para cada uno, y entra ahí. Pero sería bueno elegir un lugar. Un espacio. Un espacio. Porque ahí se van a encontrar todos, y ahí empiezan. Qué bueno va a estar eso. Sería bueno. Sí, sería bueno legalmente. Encontrás todo lo mejor en Central Shop. Legalgo y al mejor precio. ¡Está muy bien! Y atajale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. Central Shop es un lugar donde vos podés comprar todo lo que quieras. Vos necesitas teléfono, tenés aire acondicionado, tenés ahí. Pero yo siempre hago esta pregunta. Central Shop vende una máquina del tiempo y te da la opción de volver a un partido. ¿A qué partido volverías?
Un solo partido. Hay muchos, pero... Y varios, hay buenos y malos. No, obvio, pero ¿a qué partido volveré? Uno que vos decís, ¿cómo quiero estar? Y la, quiero vivir la final de Gremio, por ejemplo, allá en Colombia. Eso fue impresionante. ¿Qué tenía? Tenía todo, ¿verdad? Y sí, la gente, que nosotros estábamos bien. Muchas cosas. La final Libertadores. Siempre cuando la gente... ¿Cuál fue los partidos que más así? Siempre sí. Colombia, la final. ¿Ese partido no se volvería? Me gustaría, ¿verdad? Pero... Vaya, papá. El cuerpo, como de la mente quiere, pero el cuerpo no puede, ¿verdad? Pero... Lindo sería revivir entonces ese momento, Cata. Y hay partidos que... Yo me acuerdo estaba en Palmeira y el técnico me quería arrancar la cabeza hacia... ¿Por qué? Porque yo estaba lesionado y después de 3 meses me llevó, estaba sin ritmo de partido y ta. Gremio, River, Gremio, Libertadores. ¡De! River de Francescoli, mía. Francescoli, se lesionó un central y entré yo, o sea... Y yo como tenía ritmo, vino una pelota a un centro, a no decir a córner, así, ojo, mi ángulo y te, ya. Y marcado era nuestro arquero. ¡De! Oye, pues, ese mamón. ¿No bajé? Ya yo puse la de acá, joder, qué hora de gol en contra. Contra River, dice. A mañana ese cuerpo tenía, ya. Hey, la ciudad tenía. Filipo, oye, Filipo. ¡Caracol! ¡Vale, portugués, digo! ¡Está bien! La mañana se dice, ay, a ver si te hiciste otra cosa esa. Pues no, no me dijo. Ese fue un domingo. Después Fabián, mi hijo chiquitito, lo llevé en casa y empezó a llorar. ¿Por qué, papá? Otro problema, o sea. Lloraba, o sea, no paraba de llorar. No terminó la mesa. Dira, corre. Llorosa ahí. No, calmate después. Y después, 8 días después, hubo otra de titular. Ahí ya fue diferente. Me sacaron figura. Ah, pero era mi oportunidad. Ah, tenía que... Y me andan vía, vea. Y entré. Contra Río. Y ganamos. No. Un partido ahí de... Ah, del campeonato de ellos. Ay, cómo me trozaron esos periodistas de San Pablo, ¿sí? ¿En serio? De. Lo diario, allá rabaité la diario, bueno. ¡De estado ilegal! De. Esa semana, de ahí yo vine para Itica, pues. Y me fui, ahí me puse las pilas y... ¡Claro! Ese es lo bueno del fútbol. Hay que dar la vuelta a la página y meterlo. Exactamente, ese es lo bueno del fútbol, que... Te da revancha. Te da revancha siempre. ¡Qué lindo! Y aproveché, y ganamos, y salí la figura, y... ¡Opaye! ¡Opaye! Después hicieron un... Bueno, dijiste. Después vinieron en casa y le di un reportaje a mi hijo. Es chiquitito, ¿eh? Ahí tengo en casa ese. ¿El video? No, diario. Ajá. Y cosas así, ¿verdad? Muchas cosas pasamos. Sí. Pero gracias a Dios yo, más bueno que malo. Sí, por fútbol, suerte, ¿verdad? Porque no es fácil. Imagínate, en Brasil para jugar no es... Sí, pues un campeonato. ¿Cuántos millones son ellos? ¿Tú, Santa Elena, te cargo más? Sí, mira. Andeño gato, Oye, ve. Pues vende más guata para uno. Es otra costilla. Y así es, piche. Sí, bueno. Voy a preparar la costillita. Va a meter costillita. Mira, ese cerrado está ahí. O fietena. Ese, ¿eh? Ese es el patrón ahora, ese es el tema. El menomero y nada. El menomero. Permiso, espera un ratito. Fideo, arroz, poroto. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De tabú. Ese sí es, papá. Y encima es de shorty. ¡Ah! ¡Beleza, papá! De tabú. Se viene la costillita de frío. Shorty. Yes, acá sí, dame a mí, ahí está tu cuchillo. Yo, acá lo que me va a tener que... No, a mí me acomodo. Ahí me ayuda, ahí está. Sí. Este es mano a mano, Ina. Así es, telo, ¿cómo está? Vamos a meterla ahí, sí que... No, ahí está. ¿Está bien ahí? Sí. Ahí está.
y vos me vas a tener que puntuar ahora. Píntale ya, no me metí 5. A la mitad no va, pero me da. Es verdad, no voy a mirar el otro. Voy a 3 más. ¿Qué lado querés? ¿Ese lado o este lado? 8. Vamos a llegar a 10, parece. ¿Vamos a llegar? Pero anota una vez. Ah, ahora entonces están en unos 8 por ahí. Ellos cáese, ellos cáese. Este es mano a mano, este es así, este nomás. Este es como si fuera que está con. Como en tu casa, pues. Eso es lo bueno. Acá en Papá Parrilla, pues queremos que se sientan bien cómodos. Cuatro pitos, pues. Oye, oye, vamos, caramba. Ahora viene Carla. ¿Cuánto más de Carla? Espera, no voy a comer más. Nah, bueno, ya voy a bueno, ¿te gusta mi parrillita de Nehuen? Me llamo Nambuí, se llama. Nambuí. Sí, de 84 centímetros. Me llamo todo lo que pude poner. ¿Viste la parrillita esa que está ahí en el medio, donde están los panes? Ese es enrollable, ese es para la pesca también. Especial de Nehuen. ¿Sí? Sí, ese se desarma todo y se hace el rollito. Y metemos en un tubo. La huerajata en la probamos. ¿Legal? Bueno, ya vaya. ¿Qué problema? Espectacular, es espectacular. ¿Ya? Pero todo normal, lo descuadro. ¿Oigo? Bueno, qué suerte. ¿Cómo se llama? 8. 8, bueno, y el baguette de Don Francés. Este baguette, ese bueno, es el baguette. Ese sí. Vamos, crocante. Espectacular, en su punto. Nambrelo. A poner una de. A mí que vos ahora estás haciendo tu permitido y nada. Te cuidas mucho. Mañana y Naipoli, ¿verdad? Imposible. No te puedes cuidar, ¿verdad? Tengo un grupo ahí que lo viene sábado asado. ¿En serio, veo? Furlacho asado. ¿Pero hay algún conocido de los perros tú? No sé, tú vas de referente. De la zona legal. Yo ya obvio a veces. ¿Pero qué? ¿Son es futbolista? ¿En serio? Alguno. ¿Alguno? No sé si te acordás, Pérez Mato jugó poco, él no limpia. Sí, sí, Pérez Mato de Olimpia. Y después tengo mi grupo ahí. Es un lavadero, amigo. José se llama el dueño. Después cada uno tiene su marcado. ¿Ese es donde vos te vas, verdad? Se llama Julio Martillo, le dicen. ¿Por qué le dicen martillo? El martillo es un mecánico, no hay mecánico. Pero un mecánico. Un mecánico de auto de la Ana. Yo tengo un amigo, un saludo para José y vea a mi amigo, ese le dice. ¿Cómo es de? Es verdad que. ¿Cómo era? Le dicen Hércules. 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 Le echa pecana el canal. Hércules. Él es Hércules. La primera vez me presentaba me dijeron, vea, Hércules dice. Va, era un baretete ahí, veo. No, pete y min de ya oje. Mi suegro, ese me contó, me dijo, ese Hércules dice. Qué bore que esa. Los perros, o sea, para el marcante es mortal. ¿Vos tenías algún marcante? No. ¿Nunca? No. A mí me decían picholo. ¿Eh? Picholo. ¿Qué es mandú? Cata, en tu época, ¿a qué jugador vos mirabas? La verdad que no. Lo que pasa es que en la época no era muy así. Claro, no era muy. Fuera el tema de. No había marketing. Marketing, fuera y. Hoy día vos entras y sabes todo. La estadística y todo. De todo. ¿Hasta cuántos córner pateó? Completo. Ya. 10 puntos ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Parabéns, brasileiro. Vai, obrigado, cara. Beleza. Valeu. Bate cola de churrasco. Ô, bebê aí. Aí, mas gambuna. Churrasco gaúcho. O gaúcho vai fazer bem laçado. Gambuna? Gambuna, né? E na pesa. Paraguaito mais rico. Laçado paraguaito. ¿Entre el gaúcho y el paraguayo? Con agua nacio. ¡Ah, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este es 100% carne chaqueña.
Bonazo. Sí, frío chordi, papá. No me digas si te llenaste porque hay más. Me da la parrillita, llénala. Yo me gasto. Ah, ¿vos sabés comer, pasito? ¿Legal? Nadie ya apurada. No, 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 nadie está apura. Puede ver. A ver, esa pone a ser lateral, esa está por otro lado, esa es lateral, me ha tocado. Es lateral izquierdo. Entrosada, vea, ya. Entrosada, sí. ¿Tenés una camiseta así? ¿Coleccionás camiseta? ¿Guardaste alguna camiseta? Uh-huh. ¿De quién tenés así? Y tengo algunos, hermano, muchos no tengo. Pero todos los partidos cambiados a Real La Paz. ¿En serio? Pero tengo la selección de Cerro. ¿Y pero intercambiaste con algún jugador? Premio, sí. ¿De quién tenés jugador así? ¿De quién tenés así? Ya, eso me... Ese Overman era de Ajax, parece que era. Eso es lo que me acuerdo. Después tenía Bebeto, muchas camisetas. ¿Tenés Bebeto? No, Arecoa, güey. Voy a Real La Paz y brasileño. Déjame la de ahí, a ver. De las. Sai daqui, filho da mãe, morre. Sim, sí, eu não sou assim, mano. É canhoso, coleiro. Regala, pá. Regala, pá. E se na seleção, tem de França? Sim, sí, seleção, tem. É da Guaradiro. O 3. El 3. Tem Guaradiro. Sim, sí, rico. Mi hijo va... Sobra com esse. Um dia me chamou um coleccionista de camiseta, agora, velho. ¿Ofreció? ¿Vos, ahí? 5.000 euros hace 5 años atrás, por ahí. ¿A ver? No, no vende 6, yo. ¿No le coge oro, eh? No, no le coge, vale, no. ¿Y por eso usaste? Y es el que usé. Sí. Número 3. ¿5.000 euros te ofreció? 5 años atrás, por ahí. La peor, ¿eh? No importa. ¿Ribu, hey? El Ribu, es el número que colocaron así... Parece tabla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo era eso? Y no sé qué era, qué pasó ahí, todo apurado, y colocaron encima nomás la camiseta así, tipo, letrero, por de... De tabla, don Julio Ortiz, vea ahí, ¿no? Del 98 y todo era así. Vean ahí, don Julio. Don Julio... Ortiz, utilero. No, el otro era Tequi. ¿Tequi? Julio era su ayudante. ¿Cuándo eso? Tequi, el suegro de... Justo. Tequi, Tequi ¿Eh? Alarcón. ¿En serio? Tequi Alarcón está. Un saludo a don Julio Ortiz, mi capé, don Julio Ortiz. Sí, Julio es un capo, bro. Sí, capo. Y su hijo Junior. Su hijo Junior. Mi cuate. Más yo lorito nomás, pero igual no es mi cuate. Le queremos. ¿En cuánto hay que ser lorito? Ya? ¿Dónde más tengo? ¿Yo? ¿Y vos? ¿Empezaron a vos? Sí, no lo veo por ti. Ni vos, ni vos, ni a ver. No, está de titular. Capo mayorizo. ¿Tú has comido a esos buenos perros así? Sí. Así con los jugadores. ¿Jugadores? ¿Te encontrás con alguno? Bueno, tú. Alguna vez sí. ¿Vos tenés a tu compadre los. Con Chiqui, va? Chiqui. Hay veces sí. Chiqui era un tipo ya. Tipazo. ¿Qué? Yo trabajé con él en la selección. Yo tuve. ¿Pero güey? Sí, yo trabajé en la selección. Pero ya después de la época de 2000 para como, arriba. Como técnico. Él estaba técnico. Yo trabajé el 2000, del 2010 al 2020, yo estuve en la selección paraguaya. No jugué, ¿verdad? Pero si jugaba. Vos me ibas a estar reventando a mí. ¿Qué mando a? No, y le, estuve ahí con Chiqui en sus 2 temporadas. Y vos le conoces más que nadie, Chiqui, un tipazo. Buenazo. No es porque jugó conmigo, no es porque mi compadre. Así no la pesa, güey, yo vamos a la tipo. Calidad. De hecho, que tiene su carácter también. Todos tenemos. Pero. Vos también, si vos sos así, así argentino, de repente. Yo también. Todos somos. ¿Quién nos va a pisar la poca? Mira, nadie hace la mano. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Pasaste bien? Sí, la gran 7. ¿Estás cómodo? Sí. ¿Te gusta mi silla? Este es de mi espacio store. O oh, bebé, mi decoración. ¿Tres días agua puta? No, este es terapéutico. Este te pone acá y te pica en un lugar que quieres rascar. ¡En serio! ¡En serio, diga! ¡En serio, diga! De. Hay un mito que me contaba a mí, un chisme. Siento que a José, volvía le dejé ahorita ahí y se enojaba. ¿Quién vos? A José. ¿Quién José? Luis Chilaver.
No, José Luis, qué tipazo. Calidad, güey. Pero a nadie le gusta que le digan gordo, ¿verdad? A mí sí. Pasa que su estructura lo es así, güey. Fuerte, grandote. Huesudo era. Huesudo. Huesudo era. Yo soy huesudo, pero mi hueso está muy en el fondo. O cañí. Ni yo pudieron, no sé. No mi se hueso, ve. Hueso. No se ve. Bueno, gracias, Cata. Gracias, babuy. Te voy a traer un regalito. Ayúdame. ¿Verdad? ¿Vale? Ya la veo. Vení si querés. Vení si querés. ¿Se puede? ¿Estamos bien? Don francés para que pueda disfrutar. Los dos pancitos que tenía acá. Mirá. Le falta ese pan. Porque... El baguette de ajo que tenemos acá para vos. Este vamos a dejar a Karma porque estamos todos a mano. ¿A vos que te gusta? No, ese barril. No, ella. Depende de ahí. No. ¿Que sos pescador? Dirás. Encarnación Pesca tiene el señuelo para vos. Espectacular. Santa Elena se va con vos. Espectacular. Brica Par, que es nuestro carbón que con ese hicimos. Y falta vellena con haya potada asada. ¿Más de mañana? Sí. Y bueno, entonces ya tenía que llevar las briquetas. Voy a comprar la carne de... ¿Dónde va a comprar? De Chordi. Chordi. Sí, ahí te dije. En los salones Chordi, ahí te vas a elegir todo. El que vos agarres ya está lo bien. Oí la capé, bebé. O invite. Bueno, Cata. Gracias, Cata. Gracias por venir. Gracias, papá. Contento de tenerte acá en Bajo Así va yo, pero viste que hay mucho. Ahí. No pasó nada, oca, una novedad, tranquilo. Cata, ¿qué es lo que hace, boludo? Corre, ni puse zancado, corre. No, tranquilo. Se pegó a suerte y yo, ay. ¿Cuánto calza? 43. De todo, güey. Cata, loco. 43. No, ahí se ve. Gracias, Catalino Rivadola. Empapá, gracias por la invitación. Gracias. Ya le gobierno el de vino, ¿eh? Yo, era capaz de jugar. Ya se vino allí, no.